¿Qué onda, gente? Muchachos, aguantaba. Tengo un poco de pelo porque mi hermana se recopó y me cortó acá un poco el pelo de la nuca porque tenía demasiado. Una banda de rulos tenía. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo le va, muchachos? ¿Todo bien, che? Esperando un poquito de tieso. Falta. Bueno, en unos minutitos. En cualquier momento ya me va a tocar la puerta. Así que ya él en este momento va a estar llegando. Seguro que me habrá mandado un mensaje de WhatsApp. Yo ni bola porque. Cuando estoy haciendo directo, nada me para. Simple. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Sabes? Vamos a empezar con los saludos antes de que venga Tieso porque me voy a interrumpir como la última vez. Saludos, Fernando. Saludos, James. Saludos, a ver qué más. Choc. Saludos, Josué. Saludos, Darío. Saludos, Juan. Saludos, otro. Hay otro Juan más, boludo. A ver qué más. Saludos, Lautaro. Saludos, Daniel. ¿Qué onda, Rosana? O sea, Daniel, cambiaste el nombre, Dani, la puta madre. Saludos Lucas, saludos Maxi, saludos Trifip, ¿qué onda, chabón? Saludos Black, si me olvidé de algo, por favor que me avise. A ver, saludos Miguel Fortnite, saludos Diego, ¿qué más está? A ver, creo que son todos por ahora. Saludos Sativen, no, Santiven, te habrás puesto. Ay, me parece que llegó Tieso, mira, escuchen los perros son alarma. Saludos Neon, ¿qué onda, muchachos? ¿Qué onda, todo bien, vieja? Saludos, Gian Franco. ¿Qué onda, papá? Saludos, che. Saludos, Picaboss. Saludos, muchachos. Saludos, Rolo. Saludos, ¿ve quién más está? Chipi. ¿Qué onda, Chipi? Saludos, chabón. Saludos, Enjambre. ¿Qué onda? Saludos, Son Goku. Saludos, chabón. ¿Qué onda? Ahí, Tieso, me parece que habrá llegado ya. A ver, espera un segundo, a ver. Sí, ahí llegó. Me golpeó la puerta. Yo no sabía. A ver, espera un segundo. Pase, 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 justito, justito arranco el directo, macho. Cerrá la puerta ahí y para que nadie vea lo que hacemos, ¿viste? Porque hay gente, todo, ¿viste? Toda esta combinación, papá. Terrible. A ver, listo, acá ya llegó Tiesito, ¿viste? Mis predicciones son de 10, simple. Tieso, por favor, un saludo para la gente. ¿Qué onda, gente? ¿Todo tranquilo, muchachos? Todo correcto. ¿Todo correcto? Bueno, a ver, Miguel Forna del otro lado de parte de Twitch. ¿Qué onda, chabón? ¿Todo bien? Saludos, che. Saludos Rigby, ¿qué onda? Ponte cómodo, tieso. Ahí ahora acercá un poquito el sillón para acá y vení al lado mío. Mirá, yo le voy a decir por qué motivo tieso ahora está en mi casa. ¿Qué onda, LOL? Saludos. Se cambió la foto de perfil de YouTube. Escuchen. Saludos Seba, ¿qué onda, papá? ¿Qué onda, Máximo? Saludos, che. Escuchen, mirá. Tieso está acá por un motivo. O sea, está en mi casa. Porque mañana tenemos que ir a un evento. Vamos a ir a la Otacom. ¿A qué hora tenemos que levantarlo? La mañana. ¿A la mañana? Vamos a llegar retardo como siempre, boludo. Nosotros vamos a levantar mañana temprano, así que vamos a hacer lo posible para hacer un buen directo como siempre. No voy a tratar de hacerla tan larga, así que ahora dentro de un toque voy a poner el juego. Lo que sí me gustaría hacer es saludos siempre, porque no me gusta dejarle a nadie, viste, en el aire, viste, y sin saludar ni nada. James, ya saludé. La otra vez me spameaste a full James y eso va a proceder a tocar el botón de bang, así, paf. Ahí, paf. O sea, como Thanos, viste, de vista apuntar en la cabeza, así te va a hacer. ¿Qué onda? ¿Hay qué más? Hay como cuatro Lautaro ahí. ¿Qué onda, Santi? ¿Todo bien, che? ¿Sale directo en el Otacón? No, lo que yo voy a hacer, a ver, ahora lo voy a mostrar. Acá tengo la cámara Virgo, la Virgo cámara. Y yo voy a estar en el Otacón y firmando capaz que sale vlog. Es algo tranqui para empezar, ¿viste? Así que para que la gente sepa las boludeces que hacemos ahí en el Otacón, capaz que va a haber gente que se cope. Así que bueno, saludo el marcianito sexy. ¿Qué onda, papá? ¿Todo bien? Qué grande, Dante. Gracias, Exe. ¿Todo bien, che? Saludo. Saludo, Andrés. ¿Todo bien, muchachos? ¿Qué onda, Cristian? Kevin, saludos, vieja. ¿Qué onda? ¿Todo bien, chabón? Virgo, la Virgo Cam, claro, tal cual. Lautaro. Oh, pero mirá que le pegué, ¡Oh! ¡Mirá! papá. ¿Qué onda, ¡Oh! petón? Al ¿Qué onda, toque, nano? al toque, viste, mirá, nano, nanísimo nano, quien bajo Mega Man nano. Este hijo de puta, cambiate el nombre, ponete nanísimo, ya está. ¿Por qué te pones tu ID de Play, capo? Saludos, Ismael. ¿Qué onda, papá? ¿Todo bien? Tráeme God of War. ¿Qué dice? Reacciona a tu propio vlog en directo, olvídate. Así que, bueno, muchachos, vamos a hacer la corta. ¿Qué onda, Julián? Saludos, che. Nosotros ahora tenemos que levantarnos temprano, vamos a hacer lo posible para jugar o sea, para que se diviertan, para que volviemos, para que obviamente ustedes también participen, que ahora yo en este momento ya voy a estar poniendo el comeback.
El exe. Ahí está. Vamos a jugar unos online, eso. ¿Te copás? Dale. Todo lagueado, vamos a jugar. Todo para. 34 personas, tranqui, como siempre, tranqui. Hola Dante Tieso, saludos Sebastián, te manda saludos Sebastián a vos, Tieso. Gracias papá, un saludo. ¿Qué onda? Gaming, saludos, che, Nano puso. Tomate un Uber, la reco. y me dejan a cargo a mí. Arranca la sal, Nano. Toque, boludo. ¿Qué onda, Matías? Saludos, che. ¿Cómo están? Estamos todo bien, Sebastián, gracias por la pregunta. ¿Qué onda, Ñeri? ¿Qué onda, Gaming? ¿Todo bien, che? Sale un 9MK, obviamente, mirá, lo que yo puse, repito, muchachos, ¿viste eso lo que puse? Puse encuesta. Sí. Para ver qué opina la gente que quiere que juguemos hoy en la noche. Sí. Pensaban que yo iba a estar solo. Y bueno, puse la encuesta a ver quién gana primero y ganó el MKX. Con 56% a favor. Luego, segundo lugar salió Mortal Kombat 9, que capaz que salga Mortal Kombat 9, y después sale KOF 13. Hay algunos que quieren ver cómo es el KOF 13. Y bueno, después están los otros, que creo que no vamos a poder jugar porque salió el último. Y claro, y me parece que nos vemos cómo es la cosa. Arreglé el emulador. ¿Viste lo que me hace siempre? Sí. Se me cerró el juego. Sí. Ahí entra de vuelta y entra de vuelta. Me pasa eso siempre. ¿Me pasas el cable USB que está en el fondo? A ver. Y el Tekken, muchachos, repito, Tekken, Tieso no sabe jugar, y es más, yo menos. Así que si yo no sé jugar, Tieso menos, ¿entendés? Bro, te voy a hacer una pregunta. ¿Eres feliz? Sí, digamos del... ¿Me acabas de doler la cabeza? ¿Me acabas de doler la cabeza? No, chico, me reí nomás. ¿Qué dice? Aguante Jay, olvídate, The Best Waifu de Mortal Kombat. Estamos todo tranqui. Gracias muchachos por ver el directo. Ahora entro un toque. Vamos a arrancar con unos online match. Vamos a ver si hay gente en PC, ¿eh? Porque en PC es medio heavy. Es medio heavy contra gente. Pero posta. Es medio asco. Así que guacho, bueno. ¿Cómo hacemos? ¿Empezamos vos primero o empezo yo? Como quiera. Dale, déjame una para. Dale, listo. Para sacar el polo. Opa. No me lo llevo joystick. ¿Lo toma? No, espera. What? Me está jodiendo, boludo. No me lee el joystick, boludo. Ya empezamos con los fail terribles. A ver. Ahí está, ahí me lo leyó. Ahora tengo que entrar a Steam. Biblioteca Mortal Kombat X. Simple. Dale, rápido. ¿Qué dice? ¿Podrías mandarle un saludo al Celotito? Por favor, Celotito. Bueno, mando saludos a... Bueno, le voy a decir celo porque seguro que ves una palabra así, un juego de palabras que diga la mía mordiscón y algo así. Así que cualquier cosa. Con Tremor. ¿Qué onda, Danny Flow? Saludos, che. Gracias por ver el directo. Cuphead. Estaba re denso. O sea, ayer sí, Jesus estaba muy denso. Quería jugar a esto, quería jugar a aquello. Quería que pongamos al Bomberman a 4 y estaba jugando como el culo. Y lo peor de todo que quería que pongamos 4 joystick. No teníamos 4 joystick, teníamos un joystick, un stick arcade. Teníamos el teclado y el teclado tapaba toda la cara del otro jugador. Traje mi joystick. ¿Trajiste tu joystick el retro? Los retro y esa cosa. Me rompió la oreja la con. Ahí está. Toma, perro. Vamos a hacer que escuchemos los dos. Lo que sí, para que voy a ver si le puedo aumentar un poco de volumen acá, si tiene. Está aumentado, what the fuck. Ahí está. Mándale cumbia, perro. Salas, ¿no? A ver, ponete para acá. ¿Salas será? Sí. ¿Qué dice Dante? ¿Jugás KOF? Sí, se lo juego ahí, Black Dragon. Y después Andón le dice matchmaking de sala. Y bueno, pone versus. Y ahí, mientras tanto vos estás jugando, te va a buscar una partida en matchmaking, más si querés jugar contra alguien que está en la sala. Es muy bueno.
Saludos, Brian de Perú. ¿Qué onda, chabón? Gracias por ver el directo. Se viene peleas chidoris. Qué capo que hizo el meme. ¿Quién fue el que hizo el meme? Que ahora no me acuerdo el nombre. El Etieso. El guerrero enmascarado. ¿Cómo anda, Dante? ¿Qué onda, Manu? Saludos, che. ¿Qué onda, Tomás? Aguante, Tomás. Vino Chewbacca. Toma, Chewbacca. ¿Qué dice? ¿Qué más te gusta, Maramá o Damas Gratis? Ninguno de los dos porque no me gusta la cumbia. ¿Cuál es tu personaje favorito de terror, Dante? Shiver Creeper. ¿Qué dice? Pregunta para los dos. Si el jabón... Ya cuando empezás con el jabón, ya está. Te solelo. Eso es para vos, para mí. Pregunta para los dos. Si el jabón cae al piso, ¿se ensucia el jabón o se limpia el piso? Bueno. Es una pregunta muy que... ¿Usted quiere destruir el mundo, señor? Ah, con toque que le bajo un poco de volumen. Que la primera partida sea con Scorpion. Pregunta, decile vos que vos no sabes usar Scorpion, siempre. Scorpion lo uso, le digo, pero... Tampoco, wow. No, manca. ¿Quién es más manco de los dos? Y la verdad que Dante. Olvídate, yo soy re manco y muy pecho frío. La verdad que todo pierde. ¿Hasta qué hora el directo, Dante? Preguntan. Y máximo vamos a quedar hasta las 2, como mucho. Dante manda Pika Boss. ¿Qué onda, Pika Boss? Pika Boss. Y de rock no me sé ninguna, pero ¿cuál te gusta? ¿Alguna banda de rock? ¿A mí me preguntó? Sí, chabón. Avenged Sevenfold, banda favorita. Che, el negro... Che, el negro todavía está durmiendo. No, ya está. Ya se negro, fue. Yo ya dije, negro, hashtag, no viene más a mi casa. A ver, ¿qué más manda? ¿Juego favorito de MK? Saludos, soy nuevo, Lautaro. Saludos, Lautaro, ¿qué onda, papá? ¿Qué opinas de...? Arreglé el Elite Potato Chip. O sea, de Perú. ¿Cómo de Perú juegas? ¿Te gana? Excelente. Jugamos varias veces en el torneo. Es más, en mi canal tengo videos jugando con él. Lo van a encontrar en peleas high level. Chabón. High level match. Matías Vega pone Takeda. Marlon. Oh, como Marlon Brando. Juega con Sub-Zero, pone. Pobre Dante. ¿Qué onda, papá? ¿Todo bien? Manda Joaquín de Morón. Saludos, Joaquín. Juega con Kun Lao. Oh, estaría. ¿Vuelve la magia? ¿Cómo? ¿Vuelve la magia con Kun Lao? Si vos no sabés jugar con Kun Lao. No, con vos, chon. Usa vos a Kun Lao. Yo no uso a Kun Lao. Bueno, esta noche lo vas a tener que usar. No, posta, no sé usar a Kun Lao. El negro siguen preguntando lo mismo. Preguntas triple X. Hola, muchachos. Le mando este. Fíjate a ver si te agarra. X. ¿Qué te iba a decir? Arreglé el emulador de Sega. Ya anda joya ahora. Full screen. Saludame o te quedas sin budín de pan. Ari Gutman. Oh, la hermosa. Saludos. bro, recomienden algunas bandas de heavy metal para escuchar. No, salí a la mierda. Tiene mucho lag. ¿Listo? Sí, tiene mucho lag. Chao, la mierda. Paf. Simple. Bueno, muchachos, ya gané la primera. Haciendo rescue y va a aparecer el otro mensaje diciendo que el oponente no quiso jugarle. Vos sea, Fala, no. Dijiste para el orto mi apellido. ¿Cómo se llama? A ver, espera. Joaquín Morón. ¿Qué? Bueno, yo dije Joaquín de Morón. No dije, no aclaré que era apellido. Si pones Morón. Tiene pinta de que sos de Morón, capo. Saludos, Alex. Ahora yo me voy a llamar Damián Villa Crespo. Ay, para comenzar. Yo tengo un amigo que se llama Santi Crespo. ¿Qué onda, tío? ¿Todo bien? No, oh, ¿qué onda, Chuck? ¿Todo tranquilo, papá? ¿Me parece o no le dieron like a este directo? Lautaro Pallero. ¡Esa! Yolanda, gracias por seguirme en Twitch. Dante. Sí. Dante, sé bonita con el pelo largo. ¿Cómo? Sé bonita con el pelo largo. Pa, tira. F. F por el negro. Bien, papá. Alex Bermúdez, gracias, pone. A ver, Brast. Bro, ¿tú crees que me corre el Mortal Kombat 11 en un Ryzen 5 2600 con una RX 580 y 16 GB de RAM y un Family conectado? Sí, chabón. Eso fue retroleado, pero mal. Cuando dijo Family conectado, ahí no, fue... lo puse yo. Ah, vos también, chabón. Sí, te anda espectacular, te anda genial, en ultra. No, ¿verdad? Chabón, con un Sega, le conectás un modem, ya está, tenés alta nave ahí. FF, mana. ¿Qué onda, Mister? ¡No spamees mucho el saludo! Oh, Mister XD. Oh, ¿tengo el poder?
¿Quién dijo eso? No, yo. Oh, ¿tengo el poder para bañar? Tenés el poder para bañar. ¿Qué es Nieri? Pregunta a Roxana. ¿Cómo? ¿Qué es Nieri? Ah, Nieri significa... Creo que significa compa, ¿no? Compañero, así. O sea, lo dicen... Más que nada lo dicen los rochos, todo eso, che, acá de la parte de Argentina. Venga, tenemos un Brian acá. Brian PM. Dante, ¿te permitió YouTube realizar donaciones? No, todavía no. O sea, tengo que esperar un correo para que venga eso. Bad is good. Salúdame. Un saludo, chabón. Alex Bermúdez, 43 personas viendo. Bien, papá. Y más, vamos por más, muchachos. Mario Karin, un saludo para los dos perros. Gracias, papá, igualmente. Jaime manda, hazlo sufrir. Sos el mejor, Dante. El que está al lado tuyo se parece a Ricky Martin, pero versión macho. ¿Cómo? ¿Qué pasa acá? O sea, que te está diciendo que te pareces a Ricky Martin, pero obviamente parece un macho, porque es Ricky Martin y medio... Te canto las canciones, chabón. Quiero estar con ustedes, manda Kevin. Francisco Urrea, ¿qué les parece a mí la nueva DLC de Souls Calibur 6? No juego Souls Calibur. Bueno. O sea, conozco la saga, pero no sabía el nuevo DLC, disculpame. Sebastián Quintana, ¿te acuerdas de mí? El de Mariolio, cuando estabas imitando. Y Mariolio. Un saludo de Argentina, perro. Un saludo, papá. Cumpa, ¿todo piola? Manda Joaquín. Ponemos arcade en jugar en difícil, así para que se entretenga la gente mientras sabes cosas. Así que... Pero capo, yo no sé jugar a esto. Claro, porque no te tocan a nadie, boludo. Qué asco. La versión de PC no es muy buena. Repito, muchachos, la versión de PC para jugar en Steam es una mierda. O sea, no hay mucha gente por el tema del port que vino muy tarde en el juego, ¿no? Todo lagueado, ese juego. Llegué muy tarde. No, inugué Alex. No, inugué Alex. Me cuesta un huevo leer eso. Tú decís Alex. Alex, no. Llegaste justo a tiempo. Oh, cayó inugué ya. Llegué muy tarde. No, papá, llegaste justo a tiempo. Que tu amigo diga... No sé, chaval. Ya comenzamos mal, muchachos. Alejo un poquito de esto porque va a pegar al lado del micrófono, ¿viste? ¿Qué pusiste? ¿Muy difícil? Nada, para. Grande, Lautaro. Yo quiero jugar Apex mientras estoy grabando los directos, pero cuesta un huevo. Dante, ¿cuáles son los PJ? ¿Qué dice? Pregunta, exe. Dante, ¿con cuál PJ jugás al KOF? En el KOF 13 juego con... O sea, mi personaje favorito es Takuma. Y juego con Takuma, con Kyo, Yori y Flame. Y con Kill. Y con... Ay, ¿cómo se llama este PJ? Con Shen, me parece, no me acuerdo el nombre, era compañero de Ash. Deja de sangre. Shen, no me acuerdo el nombre ya. Dante, ¿vos vas con el pelo suelto o tratás el pelo de ojos de vez en cuando? O sea, siempre estoy con el pelo atado por el tema del calor. Dante, ¿cómo es tu Instagram? Está en la descripción del directo, muchachos. Pueden seguirme en Instagram, pueden seguirme en Twitch, pueden seguirme en varias redes sociales que están en la descripción del directo. Me ayudarían bastante. Saludos, Nicolás, Luna, ¿qué onda, papá? Saludos, che. Shen era, ¿viste? Ahí está, Shen. Saludos, Mateo, ¿qué onda? Llegué tarde o temprano, otro voz de Dante. ¡Cambiate el nombre! Pregunta a Martín del otro lado. Saludos, papá, ¿qué onda, Martín? ¿Todo bien, vieja? Saludos a la gente de parte de Twitch. No, estamos jugando tranqui, muchachos. O sea, esta vez no estamos jugando versus. Ahora más adelante vamos a tratar de jugar online, pero no hay mucha gente lamentablemente online. La apuesta es jugar siempre en Play 4. Wey, ¿tú sabes jugar con Deborah, Dante? Pregunta Alexis. Sí, sé jugar con Deborah, pero no tan profesional, digamos. Dante, ¿qué hice con una Interpreto 4 con 400 MB de disco duro con 1 GB de... No, estás loco, ahí te explota la PC entera. Colocá, te va a saltar ni error y explota toda la mierda. Dante, no puedo cambiar el nombre. Y claro, eso te pasa por andar troleando. Y te pusiste el nombre así y ahora tienes que esperar 90 días para cambiar el nombre. Dante, pregunta a Soundtrick. ¿Sabes jugar con Sonia? No, Sonia del MK9, acá no. En el X no tengo ni puta idea. Matías Vega, ¿le dan al Marvel vs Capcom? No, o sea, si lo juego por joder. Y Tieso juega con la magia de Kun Lao. Y la verdad que Kun Lao lo uso, pero... Acá en XL no es lo mío.
No es lo mismo, muchachos. Está un poco bajo. Dante, ¿cuánto te demora en aprender los combos? No, ya es una costumbre. Sacar los combos así, tranqui, depende de vos. O sea, no es por el tema del tiempo. Hay gente que nace con esa habilidad, viste, de aprender rápido. Y después está la gente que tiene que aprender. Así que puedes practicar tranquilamente y lo vas a sacar con tan poco tiempo. Tranquilo, ¿no? Ahí, punchá. Bien. Excelente. Dante, ¿puedo jugar MK11 si tengo Windows no XP? Sí, creo. No, me parece que no, por el tema de la compatibilidad. Ya sacaron los servidores de XP, ya ni funcionan, ya sé, creo. Las actualizaciones, ¿no? Windows Update. Ya te seguí por Instagram. Gracias, Sebastián, sos un grosso. Che, me voy a ver la NBA. En un rato vuelvo. Dale, capo, Joaquín, cuídate. Saludos, Nicolás Luna. Te mandé dos saludos, parece. Otro bot de Dante, create una cuenta temporal para los directos. ¡Mal! O sea, te puedes crear otra cuenta aparte y. Una para trolear y otra para que sea en serio, ¿no? ¿Le gusta el BlazBlue Cross Tag Battle? Sí, a mí me gusta. Yo lo jugué y me estaba yendo bien, pero después lo dejé de jugar. Por pajero, me pasó. ¿Qué diferencia hay entre el Mortal Kombat X y el XL? Actualizaciones. Actualizan los juegos, o sea, los personajes. Y los DLC. Y los DLC, o sea, viene con más contenido. ¿Qué dice? Oye, Dante, ¿cuál es tu mejor personaje de MKXL? Shinnok. Shinnok, Jax y Tremor. Lo más sucio posible. Aguante Jax, boy. Aguante. Recién ahora veo el primer capítulo de The Walking Dead. Mirá, qué casualidad. Ahora en este momento The Walking Dead lo está viendo mi hermana. Yo tengo que actualizar mi PC, sí o sí. Yo sí la tengo que actualizar. La mía es de cuarta generación, pero obviamente tiene componentes buenos, digamos, ¿viste? ¿Qué versión de MK11 reservaste? La básica, la estándar. Más adelante voy a comprar el DLC. Dante, me mando un saludo a mi hermano que se llama Tiziano. Saludos a Tiziano, chabón. ¿Qué onda? Benito. Saludos, Benito. ¿Qué onda? Che, saludos, che. ¿Qué personaje de DLC te gustaría para... No, ¿qué personaje te gustaría para los DLC de Mortal Kombat 11? Me gustaría que agreguen a Kratos. Sí, a Kratos del nuevo God of War, boludo. Se lo metan. Dale. ¿Estás jugando tieso? Sí, estás jugando tieso. Wow, la mierda. Tengo hambre. Ustedes, ahora dentro de un cacho vamos a cocinar unos patis porque somos tan monos que no sabemos ni cocinar una mierda. Benito, bueno. No leas. Casi caigo. Soy Jaime, me cambié de nombre. Emma Brady. No, oh, tizo de mierda. ¡Ah! ¿Qué onda, petón? Me dejaste re solo, chabón. ¿Cómo que te dejó re solo? Me dejó re solo. Ahora yo soy su segundo, chabón. Andá, esa piba te va a dejar. Re basura, boludo. A ver, ¿querés venir sentado acá, tizo, o allá? Invitadas, sale FT, Dante, pa joder. Chabón. ¿Para qué? ¿Para que me quede tirado? No sé, Pa. Si Dante sabe cocinar, dice que cocinar, ¿cómo se nota que es un virgo? Yo iba a decir un chiste, boludo, pero mejor me callo. Era sobre el tema de la cocina. ¿Sabes a qué me refiero, Matisa? Jesús al lado de Tony Stark. Oh, una pizza. Estaría muy copado. La próxima sale un FT de Dante. Quiero probar el nivel. Claro, venite a mi casa cuando no me he gestionado, che. Soy el único que sé cocinar huevos con fideo y milanesa. Eso no es cocinar. Cocinar es hacer un guiso o algo así. Eso no es cocinar, eso es fritar algo. Yo
Yo, por ejemplo, sé fritar todo eso. Lo de cocinar es una pavada. O sea, de fritar algo es una pavada, pero cocinar para mí es re complicado. No puede ser tan vil que si tienes a tu tío. ¡Qué turbina, boludo! ¿Qué están los palos, tío, no? Papá, el frío. Bien. Gracias antes por mandarle saludos a mi hermano. No pasa nada, shock. Ahora después cambiamos de lugar, así voy y me arroyo. Tengo que comprarme el cable extensor, si boludo. Dante, ¿cuánto? ¿Qué dice? Cuando pongas bien mi PC, te pasas tu nick de Steam y sale unas partidas de CSGO. Estaría recopado, boludo. La última vez que pasé re bien, una masa, sí, claro, boludo, cuando viste para acá a mi casa. Está rudo este primo. Nada, malísimo. No, hervir unos panchos. Eso no es cocinar. Hay que decir la posta. Yo me siento re vergudo cuando cocino. Va, como cuando hiervo una comida o algo. Pero cocinando posta, no, dale. ¿Qué onda, Luca? Saludos, che. Luca Riquelme vino. O sea, a ver, Cupi. Cambiame el lugar. Así te vas ahí a sentar. Río, eso me agregó a Facebook. ¿Quién es Río? No, por allá. ¿Eh? Dale, chupón. Aguante el tieso, papá. ¿Qué onda, papá? ¿Hace cuánto que no te veo? La última vez que te vi fue en el evento de Domínico. ¿El evento de Domínico? ¿De Domínico cuál era? El que ganó Jesús al 9. Al 9 y yo gané el X. Sí. Y la pechaste en Street Fighter 4. En Street Fighter. Pero yo le gané a Morocco. Pero a Morocco le ganó Tenchi. Empezaba todo el barro. No, what the fuck. ¿Qué tiene que ver? Mándame un besito. Para vos todo, mi amor. Oh, para Emma te mando unos ricos besos, chabón. Re puta. Unos ricos besos, re puto, chabón, posta. Pero si Emma me ama, a mí. Hijo de puta, boludo. A ver, no vale comentar. El queso y su morocha. No, ¿qué dijo eso? Sería morocha, pero no de vos, guacho. Re gay, boludo. ¿Qué onda, Emma? Saludos, chabón. Dante, ¿qué hice? Si no quiere decir mi nombre, dime Jaime. Porque si no, te troleo. Pero cambiate el nombre, entonces si quieres que te diga Jaime, chabón, porque tenés puesto Benito y me confundo. ¿Cuándo tenés otro torneo, bro? Mañana se juega un torneo de Fighter Z en el evento del Otakon, capaz que yo vaya. Soy Michael Sotelo, el amigo de Daniel. Ah, sí, chabón. El Michael. No sé quién es Michael. El Michael, chabón. El que juega resarpado al Fortnite. El Michael. El Mike. El Michael. El Michael. Sí, Michael, te mandé solicitud porque me dijeron que sos re groso, chabón. Y andás re bien ahí. Así que me dijo el negro, mandale solicitud al pibe. Es lo que dice, tenemos que ir a lo de Dante. ¿Cómo invita al hijo de puta? Nunca. Edu, che, tenemos que ir con Luca ahí a tu casa, qué sé yo, ¿no? ¿Qué onda, Nahuel? Gracias por ver el directo. Muchachos, para aquellas personas nuevas que son en el directo, ahora viendo ahora este momento, por favor síganme en mis redes sociales que están en la parte de acá abajo de la descripción. Me ayudaría bastante. En Twitch, pues también suscribirse a YouTube. Denle like a video, por favor, suscríbanse. Otro genio que cambió el nombre para trolear y tiene que esperar 90 días. ¡Es posta! ¡No puede hacer eso, chabón! ¿Cómo van a cambiar el nombre? Es que es verdad, viejo. Te caemos de una, porque es como... Me hacen acordar Tieso, Tieso antes te caía de una. Pero posta, llegaba a la puerta de mi casa y ni te avisaba. Bueno, chao. Saludos, Nahuel. Estamos en camino. Ah, me pegó un pelo, boludo. Estamos en lo de camino. Ah, está en lo de Johnny. Mandale saludos, che. Si está con Choy y demás... Mando un saludo, tengo todos los pelos por todos lados. Ahí está, ahí lo saco. Mejor me da todo el pelo, boludo, porque... Posta, el ventilador me está pegando todo así y todo el pelo me va a sacar. A ver, ¿qué onda, Lord Gamer? Gracias por ver el directo. ¿Qué onda, Lucas? Saludos, che. Dani. A ver. Recién vuelvo de bañarme, ¿me perdí algo? No, o sea, empezamos recién, tranqui.
Saludos, Sasuke. ¿Qué onda, chabón? ¿Todo bien, che? Estábamos todos acá. Hasta Harry. ¡Oh, Harry! ¡Demia! ¿Ensangrentado? Mandá un saludo a los chicos, muchachos. Posta, ¿o? ¿Qué onda, Juan? ¿Todo bien, che? No. Ah, Juan era el que estaba enamorado del negro ayer, claro. Chico. Negro puto de mierda, no viene más a mi casa. De seguro el negro está afuera de la casa usando el internet. Sí, olvídate. Sangrecita, manda Emma. Sangrecita. Red Turbina fue lo que dijo el otro, boludo. Saludos, Fernando, ¿qué onda? Siempre vengo a tu directo, son los mejores. Gracias, chabón, y vamos por más, viejo. Bueno. ¿Qué onda, Alejo? ¿Todo bien, che? Saludos. Ese saludo de Fernando, basta de spamear eso. Muchachos, cuando ven que yo ya estoy saludando, no hace falta repetir de vuelta la misma pregunta, ¿no? Te podría mandar un saludo a mi amigo, se llama Emilio. Saludos a tu amigo Emilio, Lautaro. Saludos de Los Ángeles, Dax, dice. No sé, para mí no sé si dijo de verdad o bueno, pero bueno. Saludos de Los Ángeles, che. Aguante los directos de antes, gracias, super lógico, sos una bestia. Te saludé, boludo. Sebastián Quintana, ¿qué onda, papá? Saludos, che. El martillo de Shaukan es más duro que... No, no sé qué está más duro. Dios mío, boludo. ¿Qué onda, antihéroe? Saludos, chabón. No te perdiste de nada, papá. Tranqui. Todo el tiempo puede llegar a... Una vez bien, ¿no? Imagínate que atrás tuyo esté moviéndote el cuadro o escuche ruido, o lo peor, el único ruido que estoy escuchando son los dedos de queso que le está dando más al joystick y después está el tirador de fondo y el cuadro de Vegeta está ahí y se mueve cada rato porque está un péndulo así. Malvo es su corazón. ¿Qué onda, Ezequiel? Saludos, che. ¿Qué onda, Side? Saludos, che. ¿Qué onda? Extraño a Sans. Yo quiero a Sans. Saludos, Lautaro. ¿Qué onda, papá? Hay como 20 Lautaro en el chat. Aguanta Argentina, no, yo no sé si es. ¿Dónde está Jesus y el negro? Jesus ahora en este momento está, creo que en la casa. Sí. Porque mañana tiene que ir a hacer algo, como siempre, tiene el cumpleaños del tío. Y el negro está en la casa porque no vino por paja, siempre. Hola, boludo, la NBA es un asco. El básquet, boludo. El básquet está bueno, mejor que el fútbol, de una. ¿Qué onda? Ale, saludos, che. Usa la variante de oro. No, esa variante la sabe usar este inmundo. Este... inmundo, ¿por qué me dice así? Oh, contra esta. Oh, esta es re shit. Sonia re molesta, Sí. Tú. Pensé que estaba en línea, no, estaban jugando tranqui, una casual contra la máquina. Después salen unos online. Lo que sí, muchachos, repito, el directo lamentablemente va a llegar hasta las 2 de la mañana porque mañana tenemos que ir a un evento temprano. Che, están para unos online, estamos jugando en PC, Emma. Así que no digas que vamos a estar para unos online. ¿Te gusta el fútbol americano? O sea, el rugby, ¿no? ¿Rugby era? El fútbol americano no. Es el rugby. No, rugby es otra cosa. Fútbol americano, chavón. Que yo sepa, también le dicen al rugby como fútbol, le dicen. No. Golpe bajo, eso. Eso es el fútbol americano. Va. Fútbol americano te rompe la jeta. ¿Cuál es el próximo Combat Cast? La semana que viene. ¿Qué sé? Si ganaste. No voy a mirar. Algo del tío dice. No. ¿Juegas en PC? ¿Un control? Sí. ¿Le jugaste a Scar antes? Sí, en Injustice y en Mortal Kombat. Le jugué muy poco. Ay, mi ojo. Antes de comenzar el directo me metí el dedo en el ojo terrible, boludo. Así que ping, dice. Ya casi termino la torre, muchachos. Saludos, Emi, ¿qué onda, papá? ¿Cuándo vas a cobrar los videos en YouTube? Cuando YouTube me manda el correo, así para activar el super chat. Y ahí en ese momento voy a cobrar monetización y todo eso.
Dice, rugby y fútbol americano sin similares, pero... No, son similares. Son distintos a la vez. ¿Saben si es masculino o femenino? Porque me seguro que me están preguntando por mí, boludo. Oye, Dante, es el día de... ¡Ah! El día del plátano. ¡Ah! Oh. ¡Es el día del plátano! Me recabó a palo, gordo. Aguante, aguante a los youtubers argentinos como este, papá. Gracias, Nico, es un brazo. Gracias por decirme. Muchachos, por favor, si me ayudarían a retuitear, digamos, el directo, me ayudarían bastante para que más gente se una al directo. Esa. ¿Qué es el Combat Cast? El Combat Cast es un directo que siempre hacen los creadores de Mortal Kombat, anunciar a nuevos personajes o... Bueno, para mostrar alguna información sobre los nuevos juegos que les están saliendo, ¿no? Gracias, Avenger, por seguirme. Avenger. No, los tenemos todos ahora. Los Vengadores, guacho. No, esos son los Avengers. Este es Avenger. Bueno, tenemos a uno. Tenemos a uno. Saludos, amigo. ¿Quién había preguntado? Gaby, gracias por el saludo. Igualmente. ¿Quién cree que van a mostrar en el próximo Combat Cast? Yo tengo una probabilidad que muestran a... ¿A Rain? A un nuevo personaje que muestran a Rain. O podría mostrar a Kotal Kahn. Así que, vemos qué onda. Dante, le recomiendo a tu canal a mi tío. Dijo que le gusta tu pelo. Olvídate. Dios mío, qué turbina que sos, Benito. Dios. ¿Quién está más deforme? ¿Life Face, Jason o Freddy Krueger? Creo que... Jason. No. Sí, Jason, ¿no? Jason. Sí, pero está podrido directamente. Está podrido. Dice... ¿Han puesto o dicho algo de una pista o algo a un personaje que muestra en el Combat Cast? No mostraron ninguna pista ni nada. Siempre van a mostrar las pistas antes de hacer el Combat Cast. Para mí muestran a Kano. No creo que muestren un personaje así de golpe. O sea, que ya mostraron anteriormente. Van a mostrar nuevos personajes siempre. Por ahora, que yo sepa, ¿no? Supuestamente había 3 nuevos personajes. Dice... Jason, sí, olvídate, Jason está repodrido. Yo creo que esté en Upsalvo en el Mortal Kombat 11. Ojalá que esté posta, boludo, en Upsalvo ahí. Que esté en negro ahí. ¿Qué onda, Santi, del otro lado de Twitch? Gracias por ver el directo. Es un grosso. Nunca mostraron un gameplay de Borat. Lo que pasa es que no, ese sí. O sea, solo muestran digamos los videos de los personajes, un wallpaper o algo y ya está. Y Shaggy no lo van a meter ni en pedo a ese personaje. ¿Cuál es tu main tiecito? Acá Tremo. Eso es punillable. El siguiente... Ah, no, ya no voy a leer más los comentarios de Benito porque se van de tema, boludo. No puedo leerlo. ¿Qué onda? Esto salgo de che. Pasó del otro lado la mano. De nada, Emi. Sí, porque tiene alto vortex. Es muy bueno. ¿Qué onda, Guillermo? Saludos, che. Gracias por ver el directo. Escopetazo, bro. Ojalá que aparezca Chanchun. Chanchun para mí va a aparecer. Va a estar. ¿Te imaginas que lo muestren en el próximo Combat Cast? Sí, ¿no? Se había recopado. ¿Qué onda, Flavio? Flavio viene, saluda y se va siempre. Dante, a ver. Bueno, me borró el comentario, Juan. Gracias, Ito, sos un crack también, ¿no? Todos son los cracks. Dante, habla como Gino que te sale igual. Más o menos. ¿Por qué tanto? Y el negro, no, el negro está en su casa ahí disfrutando su internet un mega. ¿Harás algún día un directo en Justice 12 y cuando tenga la capturadora? Sí, lo voy a hacer. No. ¡Ah! Oh, boludo, me hizo. ¿Hizo mierda Gino la base, la forma base? Sí, chao. La variante esta, la de la mano, no la entiendo bien lo que hace. Voy con un intento más. No es tan bueno. Pero nunca la vi.
Dice, pregunta Alex Anthony. ¿Crees que Aaron Black mató a Cobra? Y sí, porque él lo dijo. Mató a Cobra. ¿Qué onda, Terrolox? Saludos, che. Gracias por ver el directo. ¿Qué fue ese cascote gigante que tiraste, boludo? ¡No! ¿Qué pasó con la Play 4, Dante? Acá la tengo. Estoy esperando venderla así ya puedo comprarme la capturadora y con la guita que me sobra darla a mi familia. Dante, cuéntanos la historia de cómo se conocieron. Ayer la contaron, pero la historia era muy corta. Esta vez que sea la historia extensa. Pero ¿cómo lo conocimos yo y Tieso y los demás? O sea, yo antes lo conocí en la secundaria. Lo conocí en la secundaria de Bernal. Estábamos ahí, o sea, siempre lo guardábamos entre nosotros. Y nada, en un momento de la nada lo llevamos bien entre nosotros. Decíamos, nada, que ver, viste cómo nos juntamos. O sea, vos estabas con otro grupo, yo estaba con otro, Mayo con otro y el Nero también con otro. Y de la nada juntamos cuatro. Y eran las juntadas que claro. Nos metíamos todos. Y después ahí como que el Mario, o sea, el hermano del Negro, fue el que organizó las juntadas en la casa. Y ahí en ese momento empezamos a juntar todos. ¡Qué paliza te dio, boludo! Che, ¿sabes la historia de Kai y Jarek? Porque hasta el día de hoy... No, Kai es un Shaolin. Yo pensé que era un, digamos, de un reino diferente. Y pensé que era malo, pero al final era bueno. Sí, olvídate, Chewbacca. El bardo forma la amistad. Depende, ¿no? Porque hay unos hijos de puta que sí, eso, la verdad, llamar amistad. ¿En qué consola estamos jugando? Estamos jugando en PC. ¿Por qué Tremor es top tier? Mira, Tremor tiene... ¿Qué tiene? A ver. Tiene buenos mix-up. Creo que tiene como 3 overheads más o menos. Tiene buenos low. Siempre queda safe de la mayoría. Se puede poner armor, puede cancelar. Tiene buen daño. Tiene imbloqueable. Y tiene un mix-up 50-50 imbloqueable también. Así que ahí te dije todo. Es un muy buen PJ. Tiene los normales muy zarpados. Gracias, antihéroe de vuelta se suscribió al coso. O sea, me siguió en Twitch. Se habrá quedado otra cuenta, como siempre. ¿Qué onda, Brian? Saludos, che, gracias por ver el directo. El puto lengua de MK4 está roto. Para mí el más villero de todos que todo viendo. O sea, Rico también era un buen PJ. Pero el más villero de todos en MK Coso era Goro. Goro era un asco terrible. Y Shinnok también. Shinnok tenía todos los movimientos de la persona que es. Kazuma te mata, Muchachos, y así es como hay que ganarle a Gina. Para plataforma PC de Master Race. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Manito arriba. Vení a comentar. Michon. ¿Quién dice eso? Ah, no, decirle Tito. Me refiero a la Play que no te dieron, Dante. La tengo acá, le estoy diciendo. Jesús Marín, ¿y es compatible con Xbox One? De pie sobre Shinnok, Tremor se regocijaba. Roxana pone, bueno, borró el mensaje. Habían cambiado muchas Juan, cosas. No, es muy raro, Like si habías el fueguito de Shinnok corrupto. Sí, es una porquería. Ese me lo quedaron. O sea, el primer hit no, el siguiente sí. Exe. No, amigo, me saltó un pantallazo. Me saltó un pantallazo azul. Antihéroe, ahora te sigo en todos lados. A Rodrigo Chávez, hola Dante, te pone. Sasuke, oh, volvió Sasuke. Yo quiero a Noob Saibot, Pennywise, Michael Myers y a Terminator. Pero si sobra, a Shaggy. Dios, no va a estar Shaggy, no va a estar. Rodrigo Chávez pone, no. Alguien, PS4. Ponen, bueno chicos, alto directo, fue un placer. Pone Inuyasha. Salud, chaval. PC Master, que ni partida online encuentro. PC Master, que ni partida online encuentro. Y bueno, chaval, es lo que hay. José Manuel pone, saludos, un saludo, papá. Alex Anthony, que ya se me fue el nombre. Naira Martínez, chau Shinnok, bienvenido a Chronic. Benito, chaval. Dios mío, esos nombres que se ponen. Vaya, yo pensaba que eres manco, pero eres re bueno. ¿Quién dijo eso? Benito Benito, cámara. Micho,
Ah, perdón, pensé que no te dieron al final. Skin Galaxy pone jeje, GG. Rodrigo, PS4? Soy nuevo. Un saludo, Guillermo. ¿Qué personajes de las películas de terror esperas en los DLC de Mortal Kombat 11? Y la verdad, como DLC me gustaría que lo vuelvan a poner a Jason, porque es mi personaje favorito en género de terror. Me gustaría Michael Myers. El que estaría muy roto, literalmente, que creo que Dante opinaría lo mismo. ¿Qué te parece Jeepers Creepers? Como DLC. Estaría re bueno. Tendría de todo, tipo, un buen sonido, un arma. Te dio sorpresa, te queda clavado. Te empieza con el sonido, viste, que te empieza a tirar los boomerang, de los ombligos. A ver, ¿qué más? ¿Por qué quieres vender tu PS4 si ahí compraste el MK11? Ya lo tengo. Matías Vega pone, ¿es verdad que Scorpion tiene un hijo? Sí, pero murió. El autor lo pone, ojalá que esté hit. Oh, bueno, capaz lo ponen, capaz. Axel Quintana pone saludos. Un saludo, Axel. En Uyaya pone, yo antes lo sigo en todas las redes, pero soy tan inteligente que en todas tengo nombres distintos. Jesús pone, yo tengo Xbox One, ¿entonces podemos jugar partidas en línea? No, porque me tengo Xbox. Pero él preguntaba al estar jugando en PC, no tiene nada que ver. No. Son servidores distintos. Mierda. A ver quién pone. Brian. El dios Yagi los ayudó. Juan, ¿y eso cuándo le darás el anillo a Dante? Cuando esta mujer se ponga las pilas. Solo eso. Roxana, salúdame. Cara de persona humana. ¿Qué carajo? Un saludo, Roxana. Alex Anthony pone. ¿Qué expectativas tienes respecto a los torneos de MK? Con las previas que dieron Sony Fox y Rewind. ¿Cómo? Pone, ¿qué expectativas tienes respecto a los torneos de MK? Con las previas que empezaron a hacer con Sony Fox. Ah, sí, terribles, muy buenas. Como siempre, siempre lo rompe. Toda la mugre, chabón. Roxana Medina, soy Daniel. Ah, no sé. Yo ahí estoy leyendo a Roxana. Ahora vas a ser Roxana para mí. ¿Cómo va Roxana? ¿Todo bien? ¿Cuántos años tenés? Francisco Urrea pone, parece que el Blast Blue Cross Battle tiene vida, pero para rato. Con los 4 DLC que mostraron ahora y parece que van a venir más DLC. Yo la verdad, chabón, no sabría qué decirte porque nunca jugué. Ezequiel Vega, yo quisiera que en el MK11 te dejen crear un personaje como en el Deception. Es en el Armagedón, no es en el Deception. Armagedón sí. Y en Deception. No crea ¿no personaje, era? No. ¿Se puede enviar solicitud de Play 3 a Play 4? Ojalá, papá. Ojalá. Ari Woodman. Primero me hace el anillo. Sí, obvio. A otro le voy a dar primero. Monster Gator. Hola, ¿qué onda, papá? Monster. Es mi Apolo, gracias por el saludo, de nada, papá. Elvio Cuevas, hola, ¿qué onda, papá? ¿Todo tranquilo? Lee mi comentario arriba, perro. Es una cuenta para trolear en directo. Bueno, mala él. Sos Roxana. A mí no me cagas. Tiso. A mí no me cagas. ¿Cuál otro usas? Y acá en el XL me gusta usar a Tremor, Borracho, un poco con lado. También capaz un poco Alien Ácido, un poco Johnny Cage en la variante VIP. No varío, pero tengo mucho menos personajes. No me enfoco en todo. En el Deception te dejaban crear personajes y te dejaban ponerle códigos como contraseña. Che, creo que era el Armagedón, ¿eh? Es el Armagedón, te estás confundiendo. Sí. Escuché que no habrá idioma en castellano en MK11, ¿es verdad? Nada que ver, si ya sacaron un trailer en latino. Luca Diluch. Aguante eso, gracias, papá, un saludo te mando. Monster Lantern manda huevo, onchete huevo, sobre papa o salsa. ¿Qué dijo? Creo que acabo de invocar creo que invoqué a Lucifer, así que más o menos. Tengo una cuenta con el nombre de Sub-Zero con el T helado. Bueno, empecé a usar esa contraseña, si no vas a ser Roxana para siempre. Castellano es de España, genio. Debe poner eso, André. Pepe4393 nos manda hola. Hola, Pepe. ¿Cómo será si le casado con hijo? Sasuke pone.
pone, dijeron que no iba a haber doblaje en español España. No, no me quiero imaginar. Hostia, tío, pero estás que flipas, chaval. No me quiero imaginar, Liu Kang tira el fueguito. Onda vital, onda vital. La voz en latino de Kung Lao se quejó de que le quitaron sus papeles. En pocas palabras, adelantó el doblaje en latino. Roxana pone, Motor Combat. Motor Combat, papá. Ese sí que era un buen jueguito. Justo Motor Combat en Armagedón, qué recuerdos. Pero si no lo jugaste, no tuviste infancia directamente. Ermac, vino el Ermac Fernitiro, qué onda la vagancia. Arre, ya me saludaste, bueno, te saludo de nuevo. ¿Para cuándo nos torné ahí? Traeme a Recta y le hacemos alta pintada. Tu compañero de un... Eliminó a Aiden 32. Utiliza a Scorpion, ¿te parece? Pone Pepe. ¿Qué decís, Dante? ¿Lo son? Que pongas a Scorpion. ¿Jugaron Dragon Ball Sagas? Yo la verdad que no. A ver. ¿Cómo voy a leer tu comentario? De arriba se lo borraste. ¿Qué es eso? Mirá, no pienses que es un troleo. Di. ¿Quién me sigue? Santi, gracias por seguirme en Twitch. No, ni me voy a leer eso. ¿Cuál es tu fatality preferido hasta ahora del MK11? Mi favorita hasta el momento es la de Sub-Zero, la que te congela en ese bloque rectangular que corta la cabeza. No, acá. Bueno, ahora me estoy confundiendo con la especial. Bueno, ya me voy a acordar. O la que le arranca la espina que se la clava ahí. Lo único que estoy viendo es que están haciendo muy repetitivo, que debes estar a favor de lo que voy a decir, que están muy repetitivos con lo del ojo. No, lo de la fatality. O sea, lo están repitiendo mucho. Como por ejemplo, ¿cuál fatality ojo viste vos? Bueno, tenemos la de Sub-Zero que lo clava, ¿sí? Y sale el ojo. Tenemos después la de Baraka o la de Scorpion también. Tenemos un montón, boludo. Están saliendo los ojos y justamente el mismo ojo. ¡Esa! Aguante el Naruto, papá. Gracias por seguirme en Twitch. El actor de voz de Kung Lao Reptile es Lalo Garza y afirmó que la empresa que hacía el doblaje lo despidieron y que iba a hacer más las voces para el MK11. Ese no, el de abajo. Sham pone, hola chicos, ¿qué onda papá? ¿Todo bien, Sham? Monster Lane pone, ¿qué personaje te gustaría como DLC en Mortal Kombat 11? Y la verdad, ya está con un lado, la verdad, como DLC. Algo bien frutido, Spawn. Estaría re zarpado si lo pone. Sub-Zero cuando congela en el MK9, decía Cumbia. Déjame llamar a mis compas ninjas argentinos y hacemos la junta. Chaval, se vienen los ninjas para acá. Tené cuidado. ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? El Ermac Carnetero. Los orgasmos de Sonia al pegarlo. Jesús María pone. ¿Le gustó el Jump Force? ¿Vale la pena comprarlo? Mirá, no lo jugamos. No lo jugué. Yo le doy buena pinta, pero no como un juego de pelea tipo Mortal, tipo como para competir o. Es como para joder un rato, para joder, como dirían los pibes. Con unos amigos y cagarte de risa, pero para tomarlo como un juego de pelea en serio, no, pero ni a palo. A ver, bueno, esto fue borrado. Scarlet, me gustó mucho el personaje en sí. ¿Piensas que fue un error quitar el X-Ray? Y la verdad que sí. También, igual todavía no probé nada, solo lo estoy viendo, así que. Jugar puede todo cualquiera, así que hasta que no lo llegue a probar en la beta, cuando este lo tenga, no puedo opinar mucho, que digamos. También estoy con el tema de, estoy pensando cómo se utilizan las barras de defensa, las de ataque. A ver, pone Cabal los dos ojos. No entendí eso, pero bueno. Cristian Acuña, MK11 tendrá doblaje en español latino. No tendrá en español España. No, porque si ponen en español España se quedan cagadas, literalmente. Sasuke, ¿qué eso? ¿Tiene PS4? Tenía en su momento, pero la vendí. Pero. ¡Me ganó! ¡No! Pecho frío, chabón. A mí no me hicieron fatalito. Porque estoy jugando difícil yo. ¿Yo también? No, mentira, pusiste normal. Yo puse difícil, guacho. No, pusiste normal. Yo puse difícil, a mí no me escuchas, ¿eh? No. Me apago todo. Se caga todo acá. Tenía PS4, pero la vendí. Pero igual, nunca tuve. Necesitaba para la Nunca faja. tuve.
para una bolsita, pero nunca tuve internet, así que era lo mismo que nada. ¿Qué les pareció el cambio de máscara de Cabal? Pero la verdad a mí me gustó el diseño. Me gustó el diseño con máscara, con todo. Si vamos al traje alternativo, a lo que sería humano. No, humano es humano igual. Sin quemaduras, no me gustó. Una cola cortita. Es... Ahora nos sigue Carlos. Un saludo, Carlos, y gracias por seguir el canal. ¿Qué personaje te gusta más de mí? De mi 11, el mío es Scorpion. Mirá, hasta el momento me gustó mucho, pero mucho Sub-Zero. Sub-Zero, Geras. Hasta el momento de esos dos me reconvencieron. Herman. No. Borrar en el comentario. ¿Para ti cuál es el mejor personaje de Mortal Kombat 10? A mi gusto, 3. Después Shinnok, Borracho. Y bueno, vamos bajando. Pone Ermac y el Sub-Zero Tereré, que no es medio hortiva, aunque le hacemos el aguante igual. Jesús pone, si el Mortal Kombat 11 es un éxito, ¿creen que gane como mejor juego de peleas? Puede ser, la verdad. Podría ser, tiene buena pinta. Tiene buena pinta, pero hay que ver qué onda. Hay que ver, capaz, no sé, los chabones ponen un Smash Bros. Y ganan Smash, ¿o no? A ver, estaría para uno contra Dante versus Tier. No, en el XL, pero ni a palo tengo oportunidad. En el 9 ayer le gané, porque es un pecho frío, pero acá me va a violar. Ricky Pipone, Tieso, ¿viste Noragami? Saludos. No, papá, la verdad que animé muy poco. Miré uno que otro actual hasta el momento, pero Noragami ni me suena, la verdad. Anthony, ¿piensas que hay demasiada influencia de Injustice en Mortal Kombat? Sí, tanto gráficamente. Cuando vi el gameplay, dije, a mí no me cagan, esto es un Injustice directamente. Pero bueno, no, como vuelvo a decir, criticar puede cualquiera. Solo lo estoy viendo, así que hasta que no lo pruebe, no sabría decir. Pero si lo pruebo y eso como un Injustice... No lo dejo, no, ni lo jugaría, la verdad. Injustice a mí no me gusta. Rosa Medina pone, me voy a hacer la popó en lo de Carlitos. Impecable, ve ahí. Cabal, clásico. Se parece a Dante, claro. No sé si se viste igual. Dante, tu mayor combo en MKX, ¿cuál fue? Este metió uno de 20. En un torneo, ¿te acordás? Sí, el hijo de puta metió un combo con... ¿Quién fue? ¿Con Jax o con Yuta? No, fue con Kotal, ¿te acordás? ¿Con Kotal? Con Kotal metió uno de 100%. No, el combo más largo están diciendo. Y el combo más largo que yo conozco, creo que es Raiden el que metió el combo largo. No, pero el que metiste, el que lo empezaste que metiste los 5 instant. Sí. Bueno, ahí tenemos. Sí, pero si hablamos en cantidad de golpes, Raiden se lleva todo eso. Raiden lleva como 60 golpes, se mete. ¿Creen, sabes qué pone? ¿Creen que el MK11 supere al 9 o al XL? Aún no sabemos. Hay que ver. Para mí el 9 es algo más. Hello, manda community. Hola, bro. ¿Qué onda, papá? ¿Todo bien? ¿Qué eso? ¿Cuál es tu MK favorito? MK9, sin duda. Algunos dirán, como un amigo ácido dirá, ese juego es una cagada, aguante los retro. Yo le dije, vale. ¿Qué te pareció Jade en Mortal Kombat 11? Alta masa, la verdad que me re gustó por las cosas que tiene, que es antisoneo, que dura más el efecto. ¿Qué más? Tiene doble parry, se ve que tiene unos buenos mix-up. Va a estar muy zarpada. Airbag Fornetero pone, a mí no me cagan, frase de piso patentada de este director. Y chabón, el que use esa frase lo demando por juicio millonario. Jere, manda, hola Dante. ¿Quién saluda? Jere XD. ¿Qué onda Jere? Salud, che. Lo de hacer, bueno, es una propaganda. ¿Qué eso? ¿Vos sos el enmascarado? No sé de qué me estás hablando, chabón. ¿Quién es el enmascarado? ¿Quién es el enmascarado? Yo la verdad que no sé. La verdad que nunca me lo pude cruzar a ese guapetón todavía. ¿Cómo pone? ¿Juegas con un control normal? No me recuestan los combos a mí. Ahora él está jugando con un joystick de PlayStation 4.
Pepe pone, ¿desde cuándo juegas MK? Yo desde el MK versus DC. Claro. ¿Por qué no me sale? ¿Desde qué MK? Desde el primero, desde Sega. Llegó a mi vida y dije, oh, qué bueno. Después, el MK2, te juro, nunca lo pude jugar porque el Sega nunca me lo tomaba, me dio tanta tristeza. Después vino el Ultimate, el 3, después jugué al 4, el 5, el Sub-Zero, papá. Oh, qué mierda que era el Sega. Después, bueno, digo, después fui variando, después Deception, Armageddon, el 9, el X, y vamos metiendo. ¿Por qué les gusta las del 9 que el 11? ¿Les gusta? No entendí bien la... Está bien formulado eso. ¿Te imaginas Isaac Clarke de Dead Space en MK11? Claro, sería re bizarro. ¿Y eso? ¿Qué pensás si los personajes del MK11 le ponen un parry especial y único en la lista de combos? Un parry especial. Sería alto Street Fighter 3, tercer strike, puro parry, ¿no? No estaría mal, pero le quitaría la emoción. O sea, que todos tengan eso sería muy repetitivo. Todo puede pasar. Che, y el enmascarado puede llegar en unos minutos, ¿no? Podría llegar en cualquier momento. ¿Creen que metan a Striker como DLC o jugador seleccionable en MK11? Y la verdad, muchachos, que por lo que se ve ahora, hay como una línea temporal donde están un lado y Lucan re tranqui, o sea, están normales. Así que no se descarta, no puede aparecer cualquier personaje viejo. Gabriel Fernández, buena, llegué un poco tarde, vengo de jugar unas partidas de Teide. ¿Qué supone? ¿Le gustaría tener a Gino otra vez como personaje elegible? A mí sí. Obvio. Gabriel Fernández, ¿qué tal todo? ¿Qué onda, papá? ¿Todo tranquilo, Gaby? Eduardo Fernández, ¿qué DLC esperan en MK11? Yo, spam, chaval. Oh, es un buen spam ahí con el trono ahí. Sería rudísimo. ¿Tizo juega Soul Calibur o Blaze Blue? No, chavo, ninguno de esos dos he jugado. Yo siempre los escucho, pero nunca los jugué. Una vez cuando preguntaron por eso, ponele, ¿no? Preguntan si vos. Yo pensé que iba a decir, no, guacho, yo lo pongo. ¿Te parece bien personajes de MK en Injustice? Mirá, me acuerdo que en el Injustice 1 aparece Scorpion. No me gusta que metan a personajes de una compañía con otra. Como que... Seba manda, hola, ¿qué onda, papá? ¿Todo tranquilo, Seba? Roxana te... ya me perdí. Roxana te está puteando, tieso. Yo que... ya me perdí, no. Yo que vos la bloqueo, ya está. ¿Qué es Parry? Parry, chabón. Parry Mason. Parry... ¿En el Shrek usan las flechas o el análogo? No, ¿quién puede usar el analógico para jugar un juego de pelea, loco? A menos que juega, que sea un juego tipo un Smash Bros. Va. Rapta pone, ¿vieron que a Liu Kang le cambian la cara en cada juego? Y como debe ser, o sea, cambian motores gráficos, obviamente. Jere pone, a mí me encanta el Amazon. Es muy buen juego, la verdad, para la entrega de PlayStation 2. Deja de jugar a Tieso. Pepe, ¿para ti es mejor el MK9, MK10 o MK11? El MK11 no puedo opinar todavía, o sea, no lo tengo. No es que voy a enchufar ahora la Play y me voy a poner a jugar el MK11. Entre el 10 y el 9 me gusta más el 9, pero por el hecho que le puse más garra al 9. El 10 lo tuve, me gustó, después de que vendí la Play y lo jugaba en la casa de amigos, como que está medio. Ricky pone, el audio está un poquito alto. ¿Bajar el volumen? Bueno, MK11 igual MK2. No creo, ¿no? En su corcel, cuando sale la luna, aparece Bragutisu. Me gustó eso. También algo patentado. Me gustaría que avancen y dejen los viajes en el tiempo. La verdad que eso también lo sacaron muy de Injustice. De Injustice 2, ¿no? O del 1. ¿Injustice viajes en el tiempo? No, sí. Ningún Injustice, o sea... En el mundo, sí, están los mundos alternativos. Claro, pero no son viajes en el tiempo, es diferente. Es casi lo mismo. Si hay dos Superman, son dos líneas temporales. ¿Por qué cosas están en otro universo? Una de las cosas más importantes de MK, aparte de saber infinidad de combos, es tener la habilidad de aplicar mucha presión en el combate. Los pros saben hacer mucho eso. Bueno, acá tenemos uno. MK11 igual MK5, creo. No, el MK5 sí que fue una bosta. Literalmente fue una bosta. Jesús Marín,
¿Y qué personaje no quieren en los DLC de Mortal Kombat 11? Y la verdad es que a mí no me gustaría que pusieran a Chun-Li. Que lo que acabo de decir. Existe. Puede llegar a haber un rumor que pongan a Chucky. Chucky está bien. No lo van a poner ni en pedo, ¿sabes por qué motivo? Porque el personaje es muy chico. Y no, si ponen la forma humana de Charles. Sería rechoto, boludo. La posta de Chucky, eso sí. O sea, el enano. ¿Cómo van a meter acá eso? ¿Se escucharon la Mortal Cumbia? No, esa no la escuché. ¡Cumbia! Juegan a las carreritas en el MK Armageddon. Me puede pintar en algún momento. Yeah, abogado de piezo, yeah. Cada palabra que salga está patentada. Si la usan, hacemos una denuncia millonaria. ¿Ves, chabón? Yo te voy a contratar como el Ermac Fernetero, pero entre paréntesis que como abogado. Ahora te voy a agendar, chabón. En el año. ¡Hijo de puta! Infamous pone en el año. ¡Sale acá! Que juegas MKXL. En el año que juegas MKXL. ¿Cómo? Vaca, ¿trataste de poner en qué año jugué MKXL? Desde que salió, técnicamente, 2016, claro. 2015, no. Por ahí más o menos. Cobra pone, saludame. Cobra pone de nuevo, saludame. Un saludo, Cobra. Un saludo bien, bien, bien fuerte, bien choyo. Te mando un saludo. Sontrix pone, Mortal Kombat volvió a MK2 tres veces. Hello Comedy pone, amigo, bajale un toque el audio al juego. Lo choto para mí del MK11 es que le sacaron el X-Ray, no sé, arre. El del MK9 está lo de viajar en el tiempo por Raiden. ¿A qué edad jugaste tu primer MK Tizo? Y la verdad, cuando tenía 6 años, vamos a poner 5. Cuando tuve el primer Sega, chao. Apareció el cartucho de MK1 y dije, Mortal, ¿cómo? ¿Qué es esto? Una buena sopleteada de cartucho. Le mandé uno. 27 lucas. ¿Qué pasó? Estamos. Ese es el de coso, boludo. 27 lucas, ¿no sabes cuál es ese meme? Es de Papito Juega al Doom. Que ponen. Puso. Llegó coso. Galasco. Un saludo, chabón. Todo tranquilo, papá. ¿Quién fue el puto que le dio dislike al directo? El negro, seguramente. El negro me dijo, yo no voy a ir a lo de antes y le voy a mandar dislike. Así que, ese puede ser. ¿Cuál es la diferencia entre MKX y MKXL? Y bueno, está la L. Juan pone, Tizo no se llama Tizo, se llama Marlos. ¡Qué hijo de puta! Pero bueno, la diferencia, chabón, es la diferencia. Dante es Liu Kang y Tizo Kun Lao, sí, por acá. Oh, tenemos a Destructor, chabón. Destructor como el de Shredder. ¿Qué onda, papá? Te mando un saludo. ¿Cómo estás, locura? Estamos todos re bien, chabón. El marcianito Poxy. Loco, bajen el volumen al juego. What the fuck? Si está bajo el volumen, boludo. Pero ahora me lo voy a bajar. ¿Qué hijo de puta te tiene eso? Eso está allá, boludo. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, muchachos, seguimos. Ay, Dios. ¿Se saben? Dios, ¿se joder. Saben la historia de MK1 al de ahora? Ah, si empezamos a hacer teoría, no termina mal la historia. Después se mezcló en todo. Después no entendí nada de Armageddon. Después con lo del 9, después con lo del X. Bueno, lo del X, bueno, un poco más. Se entendía un poquito más. Yo tengo el Sega re viejo y tengo el Mortal Kombat. Es imposible ganar. O sea, ganar siempre se puede, ¿no? No hay que perder. Me llamo Alejandro, un saludo a Alejandro entonces. Andrés 226 pone, vengo de una tierra antigua llamada Mortal Kombat Armageddon. Buena. Ermac Fornetero, re contagiosa la risa de Dante, boludo. Sobre, vaya, no encuentro fallas en su lógica. Es verdad, boludo, tiró una pregunta muy, muy zarpada y la contestó de la forma más lógica que he visto en mi vida, boludo. Estoy viendo Casados con Hijo. Chabón. Pasame el link que empezamos a ver eso. Tizo, soltate un monólogo de stand-up. Sondri, Tizo, maldito genio. Sasuke, paca, te voy a decir. Camo pone, ¿son de Argentina o de Uruguay? ¿Él es de... vos de dónde sos?
Yo soy de... De Malasia, ¿no? De Malasia y vos sos de Calcuta. Sí, chaval. Pero nos criamos yo en Afganistán y este en África. Claro, y después veníamos para la parte de Venezuela y vinimos para la parte de la Argentina. Hicimos muchas escalas. A ver, gracias, le di like. Luca, la diferencia es que el MKX sale tieso como vos y el XL sale Dante de vos. Buena. Juan pone, tieso, dinos una frase sin sentido para que sea la frase sin sentido del día. Déjame ir a la cripta así de lo que no cosas. Yo propongo una. Ayer fue un día, hoy es un día y mañana es otro día. Juan 2019, buena. Déjame que piense una y capaz cierro el video con una frase del día. ¿En qué MK es más fácil de hacer combos? No, o sea, facilidad para hacer combos. Depende de vos, muchacho. Muchachito. ¿MK3? Ahí no, ahí es más o menos dependiendo. Alexis Ramos pone, chino el abusador. Te re abusaste, chabón. Te bajaron un toque el nivel. ¿Shao Kahn o Shinnok? ¿Shao Kahn o Shinnok? Shinnok. Ya con eso, pelotudo. Volví y estaba jugando al LOL. Sebastián Quintana. Dante, ¿cuál es el mejor final para vos de MKX? El mejor final a mí. Para mí, el mejor final. O sea, sí que no es tan trágico porque ya el MK9 estamos yendo a finales así alternativos re crudos. Mal. El Sub-Zero, que encuentra los cosos. Encuentran los huevos de los dragón, dragones. De los dragones, y el chabón se hace re vergudo. Qué capo. Y de ahí salió entrenando tu dragón 3. Y bueno, chabón. Ah, boludo. Al final de la película aparece Sub-Zero. Te entrenaré. Lo que yo ahora estoy haciendo es buscar algunas localizaciones en la cripta para encontrar la Brutality. Si eso ya lo bloqueo y ya está. Total, estoy re contrafajado en plata. Ermac Fernetero. Ah, re chete, estamos sacando más. Soy de Libia, papá. Pero yo ahora me mudé, chabón. Yo estoy en Pakistán. Le estoy dando bien, bien. Bien duro. Bien duro, papá. No es lo mismo picar sal que salpicar. No, porque cuando uno pica sal, no te salpica. ¿Pero qué tienen de diferencia los días? ¿Los nombres? No sé. ¿Los climas? No sé de qué estamos hablando ahora. Pepe, sí te digo. Tieso, pone Leonel Ibarra. Tieso, ¿sabes usar a Cyrax en MK9? Lo sé usar. No roto. Roto como... Como este o como el asqueroso que vino ayer a la noche. Pero yo lo uso humildemente. Quiero jugar con ustedes, pone Alejandro. Ya la próxima, chabón, ya... Ya vamos a hacer una juntada. Ermac Fernetiro, hola, manda. ¿Qué juego? ¿MK9 o Fortnite? Yo, 10 veces, MK9. Fortnite, lo juego, pero para joder más. Rosana, manda. Los cacazos que se van a pegar. Ezequiel Beca, entrenando a tu Dragon Combat 3, se viene. Madrigueta. Y las... Seba pone al toque con la cripta. ¿Hasta qué hora live? ¿Hasta qué hora? Hasta las 2 de la mañana. Fíjate. Pepe MK9. Chabón. Con sus diálogos estaría zarpado. Hola muchachos, ¿todo bien? Un saludo, Franco. ¿Todo tranquilo vos, papá? ¿Todo bien? Alejandro Oficial es mi Insta. Hágame promo, please. Bueno, empezamos a hacer promo. Empezamos a tirar publicidad, chabón. ¿Publicidades? Todo el clip ahí. A ver, ¿qué pasa? Hola, bro, ¿qué onda? Fran, zurdo. ¿Por qué si llego a la tienda en 10 minutos desde mi casa? ¿Por qué mi papá duró 42 años en ir por unos cigarrillos? Ese es el final de cosa, boludo. Del papá de Nelson. Del papá de Nelson. Porque lo agarró el circo, chabón. Tu papá no llegó todavía porque pasó lo siguiente. Fue a comprar al supermercado. Y se agarró la barra de cereal. Y justamente tenía maní. Y vos no sabías porque eras chico. Pero era alérgico tu papá al maní. Y se inflamó todo. Que se fue corriendo. Realmente salió corriendo. Empezó por ahí, lo agarró el circo y sigue ahí, chabón. Pero no pierdas la esperanza que va a llegar. Pero va a llegar, chabón. ¿Qué es eso? Vegeta, Dante, Goku. Chabón, ¿por qué me sacas? ¿Qué pasó? Yo quiero ser Goku. ¿Por qué sos así, loco? Decile a ellos eso, poner los nombres. Bueno, ya fue, no, ya está. Arrancajeado. Son guantes. Rigby. De casados con hijos. Alex, ¿esperás la muerte de Quan Chi a manos de Scorpio? Sí, yo cuando la vi en el X dije. No, puto. Y los patis. Che, boludo, los patis. Es mal, ¿qué hora es? Fíjate la hora. No,
no, tu celu, no tenés tu celu. Master Rey, si no te marca la hora, loco. Y no, 8. Son las. Las 12 menos 10. Vamos bien, vamos. 12 menos 10? Sí. Entonces voy a tener que hacer ahora. Oh, sos un pajero, boludo. Prendí la peli, bueno, mal ahí. Uy, what the fuck. Había una vez un pájaro que respiraba por él, se sentó y se murió. ¿Qué te parece el precio de la edición coleccionista del MK11? Bueno, todas las ediciones coleccionistas son caras. Bueno, igual la del MK11 se fue al carajo, literalmente. Se fue muy, muy al carajo. Demasiado. Espera. Juega mientras vos, yo mientras voy a cocinar. Muchachos, le dejo todo a mano de tieso. Ahora vuelvo. Voy a cocinarlo porque la verdad es que acá nadie sabe. Sí, pero uno como que... Ahí te salgo. Sí, dale. Porque la verdad que no creo que estés en la cripta y me gasté todo. Bueno, se viene Kun Lao, muchachos. Se viene Kun Lao en la torre. Hace una 8 aquí. Esa. Hace un montón que no juego, así que... Lo dejo con tieso, muchachos, por favor. Vamos a ver qué cuídenlo. En Mortal Kombat, la noticia del tiempo aquí Raiden comentando en el Etherland. ¿Estará Sub-Zero? Fran, ¿sabes? ya pelearon antes. Hijo de puta. Listo, muchachos, volvimos. Me apoderé del canal. Ahora que se fue Dante, suscríbanse a mi canal. Se llama Gay Metal -2. Ahí voy a empezar a subir de lo que quieran. ¿En qué influyó el cambio temporal de MK9 en la aparición de Onaga? ¿Cómo? Pero si Onaga no apareció en el 9, ¿eh? O bueno, apareció y no apareció, vamos a... El canal se llamará ahora Game Tieso, me gusta. O tipo un cocinando como con Metal Tieso. Tengo ganas de hacer un canal así bien bizarro como Metal Warrior, pero con la cocina. Ahora Tieso manda toda la mierda, le pone 3 virus, le llena el historial y además se corta el directo. Y yo apago el CPU, muchacho, y se va todo el carajo, así nomás, y me voy a dormir. Y a Dante lo dejo encerrado porque cierro con llave. Que venga Shokan y te doble el cuello. No, ¿por qué tan así? Bueno, vamos a comenzar un poco, torre. Voy a bajar un poco la dificultad, muchachos, van a decir, ay, pero qué cagón, pero bueno, a un lado no lo uso, pero hace bocha. Vamos a poner la del gaucho, papá. No me acuerdo cómo se jugaba esto. Tempestad. Vamos con... Ahí está. Ties game. Mortal Kombat XL con tieso, con duraznito o jugando Duracell. Nada, no, jugando re Duracell, papá. ¿Crees que los retornados vuelven a la normalidad? Y la verdad que me encantaría el día. ¿Tieso, sabías que Motaro salió en MK9? ¿Cómo que salió? He esperado esto mucho tiempo. Me estás dejando re loco. ¿Cómo es tu Instagram, Tieso? Dami-Tiesi. Bueno, muchachos, creo que no sé si la dificultad normal es muy fácil o qué, pero lo violé literalmente. A ver, no. Acá estamos. Vamos a leer un poco. No puede ser. O sea, salió, pero lo mató Raiden literalmente. Apretá Alt F4 y desbloqueas a Noob Saiyot. A ver. Uy, muchacho, no, hice cagada. Tieso, sos alto machista, mandá tu elfa Dante a cocinar. Escúchame una cosa, desubicada. Ahora vas y me preparas unos patis. ¿Te quedó claro? Ahí está, se quedó callada porque la intimidé. Tieso Combat XZ, la diferencia con Mortal Kombat Game XZ es el pelo. Yo también usaba esa variante de Kun Lao. Para mí es la mejor. Después está Sierra Circular también. Yo también. Mirá esos combos, papá. Uy, sí, estás re duro, Tieso. Y bueno, muchacho, tengo 38. Pará, estaba rematado. En el MK9, en la historia, en la parte donde Cabal todavía no estaba quemado, en el fondo se veía a Motaro. Sí, se veía a Motaro, lo mismo, e inclusive antes, lo habían mostrado en una de las salas. Hace mucho tiempo que no jugaba con Kun Lao. Tieso vio la Sub-Zero. Che, no quiero asustar a nadie, pero se escucha un par de tiros. Y bueno, muchachos, estamos en zona roja. Opa. Se trabó, pero todo en carajo. Okay.
clon de mierda. Bueno, salúdame. Un saludo del chango. Los tiros son de Striker. Entre comillas para disimular, vamos a decir eso. 10 Games, somos tiesitos. Todos somos tiesitos, muchachos. Striker para MK11, me encantaría. Me gustaría, la verdad. Usar el X-Ray, papá. Lo vamos a hacer, muchachos, y vamos a meter fatalito ahora. Bloody Hit, hola, Master. ¿Qué onda, chabón? ¿Todo tranquilo? Estoy reemplazando un poco a la loca de Dante. Ya saca el CAF 13. Ah, el CAF, papá. No, eso el asqueroso sabe usarlo. No, no me saludes. Bueno, no te voy a saludar. No tengo por qué hacerlo. Tu canal, mi canal. Ya está, ya me apoderé de muchachos. Salúdame, un saludo para Matías. A ver, vamos con el Negroni. A ver qué se puede hacer. Bueno. Ya no me está cagando a palo. Bueno, calmate, Jax. Bueno, ahí está, a tu casa. El Satán, dice ahí. Muchachos, si me ayudan en joystick de Xbox, el B, ¿qué sería? ¿Sería el cuadrado o el triángulo en joystick de PlayStation? El que lo hace se lleva un premio, no sé qué premio, pero bueno. ¿Dónde se fue Dante? Y la mandé a cocinar, como le dije, me tenés harta, digo, la relación no va para más. Y me dijo, no te quiero perder. Y yo le dije, bueno, ¿me preparás unos patios o se va todo al carajo? El B, el baño, dijo, círculo. ¿Seguro, muchacho? A ver. Abajo, atrás, abajo, delante. Ahí está, muchacho. Gracias, muchacho. Ahí está. FF me tendría que poner. La verdad que no me acuerdo mucho. Qué lindo, qué rico. Tenemos un negro cortado a la mitad. Y tenemos ahí al gauchito Gil haciendo una pose de Jolín. Círculo, wey, no mames, wey. El momento se viene el enmascarado. Quedó más guapo, obvio. De nada, guacho, ya espero mi recompensa invisible. Ya la van a tener. Le manda unas fotitos sensuales de Dante y ya está. La X es cuadrado y la A es X. Joya, me lo voy a empezar a anotar ahora. F, sí. F para el negro, sí, por no venir. Striker versus Earn Black. Policía versus casa recompensada. No estaría mal, la verdad. El Pentágono. ¿Y los nodos de Quintana para cuándo? No, chaval, esas cosas no se puede. ¿Sabés jugar con Tremor Metálico, güey? Lo uso, pero no zarpado. No, vamos ahora con el Dios del Trueno. No me cagué ese combo así, loco. Ahí está. Bueno, otro Flow Victory. Ya volví de Dante. Hola, papá. Yo soy la reemplazo de Dante por unos minutos hasta que me traiga la comida. No puedo meter eso. Ese dislike debe ser del negro. Y seguramente, muchacho. Ahí está, toma. Si haces combos en KOF, te aplaudo con el objeto. Bueno, muchacho,
Tieso por Dante, olvídate, ya está. No, el COF juego, pero los viejos, tipo 2002, por ahí más o menos. Gabriel, che, ¿Striker tiene algo que ver con Sonya y Jax? No, directamente son tipo policías normales. Jax y Sonya serían tipo de las fuerzas especiales. Son dos bandos distintos. ¿Por qué nerfearon los pechos de MK9? Es que esta gente no tiene alma, son unos monstruos. La verdad que sí, son unos monstruos insensibles. Pregunta, ¿qué no tiene nada que ver con los juegos? ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita son los fideos con salsa. Así que si un día me quieres invitar a tu casa y me cocinas eso, te ganás mi corazón. Bueno. Creo que sos mejor youtuber que Dante. No, muchachos, no digan eso, que te va a poner celosa. No voy a venir más directamente al canal, Me va a decir, no, no puedo. Estoy ocupado, estoy en otra casa, pero te estoy viendo que estás haciendo el directo, no, no me disputas. Y bueno, y ahí se caga todo. Así que cuando venga Dante le hacen una ovación. Oh, Dante, volviste, sos mejor que tienes o no. Y el chabón va a estar feliz así, muchacho. Perdón, recién llego y quiero preguntar dónde está Dante. Dante me está preparando unos patis. Lo mandé a cocinar, así nomás. ¿Cuál es la que más? A ver, muchacho. No sé qué me pusiste. ¿Cuál es la que más ofias? No sé, más odias de MK. Se me queda re colgado. No, la verdad que me recolgué yo, perdón. Oh, Dante, volviste, sos mejor que Tieso. Otra más. Agendate, Ermac, esa otra frase patentada. Saludos, un saludo, Neon. ¿Vos sos el macho alfa de la relación con Dante? Muchacho, ¿no ven esto? Ah, yo soy el macho, yo llego y la mando a cocinar. ¿Qué pasó? La mandé a cocinar a la descarada. Y después, si quiero, digo que me prepare algo para tomar también. ¿Mejor personaje de MK9 a mi gusto? Kun Lao, Smoke, Nightwolf, me gusta un montón. La Tieso Army es real. ¿Qué personaje no te gusta del MKX? Débora, Milena, ¿qué más? Kitana, Paco, un poco de todo. A ver, seguimos con esto. Ahora jugamos contra el Ciego. Vení para acá, Cieguito. Uy, te caíste, vení. Toma. Come por fío. Tieso, si te hicieras un canal, ¿en 3 días tendrías los mismos subs que Dante? No, muchachos, ¿saben lo que pasa? Dante tiene un montón de seguidores por la fama que llegó a conseguir el pibe. O sea, el pibe se dedica hace una bocha de tiempo a jugar torneos, y en las comunidades de gamers y más de los fighting games se hizo muy conocido. Y de ahí, bueno, repuntó bastante. Dante, en vez de hacer patis, tenías que hacer un alto guiso. No, muchachos, con el calor que hace nos vamos a morir. Ahora todo cuadra en la relación. Rumor, Striker será interpretado por John Cena. Oh, imagínate. Te viene ahí. Dices John Cena. Y sería, la verdad, no estaría mal, ¿eh? Bueno, lo cagué a palo al Predator en Valiente Guerrero. A ver. Déjame que te haga. Ah, hijo de puta. Le quería meter un doble floor victory, pero no me jodas el carita. Ahí está, muchacho. Brutality para ustedes. Le rompe el cuello, literalmente. MK vs DC, la verdad que no me gusta. Tieso, pero tendrías los mismos subs que Dante, porque los subs de Dante se van para tu canal. Y la verdad que sí, se me vendrían todo para mí. Y lo dejamos solo. Y Dante, cocinándome, Iván. Tieso, ¿cuánto llevan de pareja? Y la verdad que llevamos unos 6 años. La verdad que la cosa no va más. Si no se me ponen las pilas, te voy a dar un boludo en el culo.
Y se va a quedar sola, se va a poner tan deprimida que no va a querer ser en vivo, muchachos. Así que yo lo hago por ustedes. Me voy a tener que fumar unos años más hasta que, bueno, ande un poco más. ¿Por qué no juegas al Dragon Ball Fighter Z? La verdad que me gusta, pero no soy bueno en ese juego. La verdad que también lo que pasa con ese juego es que las cinemáticas son tan rápidas que me remarean. Yo muy bien de la vista no veo. O sea, tendría que usar lentes en estos momentos, pero soy cabeza dura y ni en pedo voy a usar lentes. Así que, bueno, y esa es toda la verdad. Ahí estamos. ¿Qué pensás de esta ideal? ¿Qué pensás de este ideal? Algunas personas nacieron para tener una relación y todo eso. Bien, papá, bien. Así me gusta, ¿eh? Tráeme la comida. Tráeme la comida. Estaría copado que esté de vuelta Tremor en MK11. Y sería cool que esté Michael Myers como DLC. Me gustaría, la verdad. Si ya vamos a meter personajes verdura, bueno, que lo metan a Malcolm. No me sale el nombre, loco. A Michael. Que lo pongan. ¿Ermac es más poderoso que Kotal Kahn? Buena pregunta, la verdad. Yo creo que no. Creo que Kotal es más poderoso. Al ser un dios del sol. El otro es un conjunto de almas que fue creado por Shang Tsung. ¿Llegó la comida? No. Me trajo la bebida. Pero bueno, vamos a darle un poco de mérito. ¿Serie de televisión favorita? Creo que tengo que dejar de hacer preguntas, ¿no? Nah, vos preguntá, papá. Para eso estoy. Serie de televisión favorita. Chao, me voy a dormir, cracks. Un saludo, Rigby. Y te mando un saludo en la cola, Dante. Como televisión, como serie y The Walking Dead en su momento. Si vamos como algo un poco más para joven, mucho más, me fascina. Qué buena pregunta, Dorothy. Si pudieras volver a la normalidad, ¿cuál prefieres? ¿Liu Kang o Kung Lao? Kung Lao, sin duda. Perdón, me puse agresivo, no pasa nada, chabón. Obvio, soy más poderoso que Kotal Kahn. Epa. ¿No entendés? Ermac se toma un trago de Fernet puro y te destroza, pero directamente te hace mierda. Ahí fue la última de ella. Aguante escandalosas. Sí, escandaloso de bueno. A ver, bueno, muchachos, paso un toque. Paso un toquecito, muchachos. Bueno, ya acabo de preparar la comida, así que sí o sí vamos a tener que cortar. Volvamos ahora dentro de un cacho. Ahora dentro de un cacho volvemos de vuelta. A ver qué dice. Che, ¿tuviste leyendo una banda, me parece, no? Chabón, la bestia soy. Yo mientras juego me leo todo. The Beast. Algo que no sabes hacer. No te aprecio. Cuesta jugar y... No, si lo hago yo, ¿por qué no vos? ¿Mm? Si lo hago yo, ¿por qué no vos? Pero no juegas bien. ¿Qué? No jugás bien. ¿Qué acabas de ver? No sé, yo solo vi una brutality que le hiciste a la máquina. ¿Qué dice? Así que bueno, muchachos, ahora volvemos en creo que en media hora. Terminamos de comer y seguimos con el directo. ¿Qué dice? Oh, Dante, volviste, eso es mejor que. Sin hacer nada, ya me están diciendo que soy mejor, boludo. ¿Te viste la magia? Dice, no, boludo, volviste eso y creció el pelo. Hijo de puta. Bueno, muchachos, ahora volvemos en tan solo media hora y seguimos con el directo. No, no, no toqué, no toqué.